oportunidad para saludar la presencia en Venezuela de una importante representación del Partido Comunista que nos visita, el Partido del Trabajo de Bélgica, el Partido Comunista de Argentina, el Partido Comunista de Bulgaria, el Partido Comunista de Canadá, el Partido Comunista de Chile, el Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Comunista Sudafricano, quienes han hecho acto de presencia en esta jornada y con quienes en el transcurso del día de hoy el Partido Comunista realizará un intercambio. Al igual que la representación de la Juventud Comunista de Venezuela, quien estará presente en ese intercambio con las delegaciones internacionales. Pues le damos la bienvenida a nuestros camaradas, a nuestras camaradas, hermanos y hermanas de los partidos comunistas de distintas partes del mundo, reiterándole el compromiso del Partido Comunista de seguir batallando, de seguir luchando con la clase obrera, con el pueblo trabajador venezolano, en la dirección de construir una nueva correlación de fuerzas que tenga como cuadro, como sectores dirigentes, a la clase obrera, al pueblo trabajador, al campesinado. Nosotros lo decimos de esta manera: la construcción de una nueva correlación de fuerza de carácter obrera, campesina, popular, revolucionaria, que permita garantizar que los procesos de reversión que puedan estar en desarrollo, de reversión del proceso de cambio venezolano, podamos paralizarlo, podamos revertir esa tendencia, adoptar los correctivos que deban adoptarse y reimpulsar a nuestro proceso revolucionario con un papel protagónico de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad del campo. Esa es la tarea que el Partido Comunista seguirá desarrollando: construir una nueva correlación de fuerza obrero-campesina revolucionaria que hace en la cual la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo asuman la vanguardia de este proceso para garantizar la revisión profunda que debamos hacer, la crítica y autocrítica profunda que debamos realizar para identificar los correctivos que debemos asumir, para profundizar en los aciertos que son inmensos también de este proceso y a la vez impedir que los sectores del imperialismo, de la oligarquía, de la burguesía, de la burocracia y también de las y los infiltrados dentro del proceso continúen produciendo un deterioro creciente de una conquista inmensa de nuestro pueblo, como es el proceso de liberación nacional, conocido como Revolución Bolivariana.